el cablebús tiene su primer accidente. Y no, no fue de la Brittany embarazándose a 20 metros de altura, afortunadamente. ¡Ahorita lo bajan, mamá! ¡No se espanten! ¡Ahorita le hablo a Buzz Lightyear! Unos reyes están muy molestos con el gobierno de México. Y no son los reyes de España, porque a esos les valemos ver. Lupillo Rivera, te tenemos una gran noticia. Ya encontraron a la hermana gemela de Belinda y esta no anda con Nodal todavía. Nunca te dejé de pensar. Sé que te amaré. ¿Qué es eso? Y no, no es Daniela Luján. Ah. Julio César Chávez nos deja que el COVID lo detenga y ahora es el virus el que debería de tenerle miedo al campeón. ¡Se levantó! ¡Con un aspecto norte! Carlitos, qué güey, qué güey, qué bien. Bueno, si la noticia fuera un barco, aquí se lo hundimos. O por lo menos se lo torpedeamos. Esto es qué importa. Yeah. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi humorcito? Estoy muy bien, mi amorcito. ¿Cómo te va? ¿Qué tenemos esta noche aquí en este programa? Uy, puras risas y diversión, mira. Hay muchas cosas. El famoso cablebús es un transporte público, ecológico, panorámico y mágico. Y demuestra que las obras hechas con honestidad valiente funcionan, duran y perduran. Digo, en ocasiones hay detallitos, como detallones. ¿Qué detallito? Como este, mire. Wow. Esas cosas pasan. Pero no se preocupe usted. No pasa nada. Si el cablebús tuviera algún accidente, cuenta con un servicio de emergencia que ese sí no tienen ni en Dinamarca. Mire. Ahorita lo bajan, mamá. No se espanten. Ahorita le hablo a Buzz Lightyear. Ahorita le hablamos bueno, ayer. Pues es que al haber góndolas ahí chocando, pues hay peligro. Ahora, el problema es que Buzz Lightyear nunca se va a enterar de que le están hablando, porque así no se llama el güey. O sea, Buzz Lightyear. Ah, en México así se llama. Y a lo mejor están tan bien construidos estas góndolas y esto que los propios materiales no aguantaron tanta calidad y es por eso el desperfecto. Es comprensible, ¿no? Mi sardina. Toma tu pescado, tu sardinita y te va. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que te rescate Buzz Lightyear es ya parte de la experiencia. O sea, si no va, te regresan el pasaje. Tiene que llegar Buzz Lightyear. O a lo mejor el Buzz Lightyear es el técnico que repara el cablebús, ¿no? Así le dicen en una de esas. Además, imagínense vivir en Suiza y tener un servicio de primer nivel que te prive de que llegue a salvarte Buzz Lightyear. ¡Qué chiste! O sea, ¿en Suiza qué? ¿Te rescata un San Bernardo con un barril o una Suiza con unas tetotas? ¿O era un San Bernardo con unas tetotas? Ya no sé, pero bueno, ¡qué aburrido! Güey, estás bien enfermo, cabrón. Bueno, sí, nos informa. Perdón. Nos informan que ya está llegando Buzz Lightyear allá a arreglar el cablebús. ¡Adelante, Buzz! Ahí va, Buzz. ¿Cómo le hacía? Ahí está. Así, ¿verdad? Buzz. ¿Ese qué? Es el gobernador de Nuevo León. Por cierto, Samuel, quedaste de poner una lana para los niños con cáncer y seguimos esperando, ¿eh? Es que se lo llevó coqueta. ¡Moroso! ¡Qué moroso! Pero bueno, hablemos de otras cosas y no del moroso del gobernador. La pandemia le ha pegado a todo el mundo, o sea, incluso a los más encumbrados. Resulta que unos reyes, sí, unos reyes del Oriente, tuvieron que venir hasta México para pedir ayuda de las autoridades por una problemática que los tiene francamente muy preocupados. Escúchenlos. Estas imágenes corresponden a la avenida Venustiano Carranza y la avenida 20 de noviembre, hasta donde han llegado los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, junto con un grupo de comerciantes, los cuales
sociales están demandando se les permita trabajar en la Alameda Central o que les den una opción de trabajo, que los reubiquen en algún lugar para poder ejercer su profesión. Una alternativa de trabajo ahora no existen, pues que nos regresen la Alameda. Originalmente se trabajaba en lo que es Avenida Juárez. Ahí fueron los escenarios, ahí se desarrolló lo que eran los juegos mecánicos y bueno, te digo, los giros relacionados con esta romería, los que había mencionado, el pozole, el viñuelo, el atole, el algodón de azúcar, los globos. Entonces nosotros sí somos los originales. Los originales, wow, wow. Mamá, Melchor hizo una declaración sorprendente. Es que lo que es sorprendente de la declaración es que él dice que es el Melchor original. O sea, qué bien conservado está, que te das baños de leche de burrito sabanero. ¿Cómo le haces? Te ves muy bien. Ah, lo siento, Melchor. México ya cambió. Los reyes ya perdieron sus privilegios. Hoy en día, en este país, todos somos iguales. Sí, sí. Chairos bueno, y fifís. Sobre todo, ¿por qué se andan con engaños a la gente? ¿Cuáles reyes magos? La magia no existe, reyes, por favor. Ándale, si son tan magos, ¿por qué no aparecen más dinero y ya? Ándale, pues sí. Bueno, y además de todo, ¿qué? Si se manifiestan violentamente, ¿qué van a aventar? ¿Bombas molotov de mirra? ¿O qué? ¡Mota! ¿Mirra? No, ¿para qué quieren trabajar? O sea, si traen oro, incienso y mirra... ¡Mota! Oye, ¿qué hacen en la Alameda, reyes? Váyanse a Arcos de Belén, ya, de una vez. ¡Mota! Ah, no, ya, no tiene nada que ver. Perdón, mira, perdón. Pero decías... El oro está bien, ajá, pero el incienso es mucho más valioso. Sobre todo se agradece cuando alguien va al baño y lo deja todo atómico, nomás prende uno y ya. La cosa está tranquila. Bueno, y que digan que les fue bien, porque nada más son reyes. ¿Sí se acuerdan lo que le hizo México a su último emperador? Allá en el Cerro de las Campanas. Ni le busquen, mis reyes. Son muy güeyes, reyes. ¿Para qué andan regalando el oro a un niño? Lo hubieran invertido en Bitcoin, por ejemplo. Serían millonarios, güeyes. Exactamente. Por otro lado, un taxista en la paradisíaca ciudad de Puerto Escondido sufrió un lapsus laxativo gaseoso severo. ¿Qué? Le sacaron un pedo. Miren. Esto fue al ver una serpiente que estaba en el tablero de su patas de hule. Observe usted, estas imágenes son verdaderamente impresionantes. Es la boa. Pícale más, pícale. Pícale, pícale. Pícale, ahí está. ¡Ay, pobre animal! ¡Con cuidadito! ¡Una escupidita! ¡Pobrecita! ¿Qué? ¿Qué dijo? Verde, creo que dijo verde o jerga, no estoy seguro. Es boa, no eso que dijiste. Exacto. Pero lo más impresionante es que lo que dicen parece una narración de película porno, ¿sí o no? Sí. Miren. Saca la vara, ahí está. Pícale, jálale. No, ya. Es que es bien incómodo, la neta, cuando traes un pitón adentro y no sabes cómo sacártelo. ¿Qué? Bueno, y sabes además por dónde se les meten los pitones, por el escape, sobre todo cuando está caliente, tenga cuidado, que no se le metan por ahí. Por ahí entra el pitón. Bueno, el problema es del taxista. Sí. ¿Para qué le compras el taxi, el coche usado a Pedrito Sola, güey? Pues era obvio. Exacto. Ahora, yo no sé por qué me acordé de la vez que tuve que sacar una solitaria de un amigo. Sí, la saqué a pasear, estaba muy solitaria. La llevé al cine, a cenar. Nos la pasamos re bien. Sí. Güey, habíamos quedado que nunca ibas a hablar de eso en la tele, güey. Bueno, está bien, no era la solitaria de este amigo. Ah, exacto. Bueno, yo creo que ahí la debería de dejar, ¿no? Porque ahí donde estaba la boa, nadie le va a robar su autoestéreo nunca. Pero ¿sabes qué? Esa pitón no es nada. Un día el taxista se le metió por la puerta de atrás, Sage. ¿Qué dicen? Pícale. Pícale. Y hablando de esas cosas,
Hablando de esas cosas, si algo va a entrar dentro de ti y posiblemente te cause mucho dolor, es mejor que estés con alguien a tu lado que te ayude y te dé su apoyo, como este par de jovencitos millennials que fueron a recibir su vacuna y pasó esto. No fuera de carne, no fuera de carne, no fuera de carne, amiguitos. Espérate. Bueno, y así es como, además de salir vacunado, también este jovencito consiguió novio. ¡Felicidades! Bien ahí. Lo bueno es que era una vacuna inyectada y no oral, porque si no, imagínense cómo se hubiera puesto eso. Le dijo, si quieres muérdeme como muerdo tu almohada. Ándale, vas. Y luego le dijo, ¡ay! ¡Sóplame, me arde! ¡Sóplame como cuando me soplas la nuca! ¡Ándale! Bueno, así se vacunaba Nadal y Jordi. ¿Sí? Y así estábamos el estaque yo cuando nos pusimos la del papiloma, pero nunca lo va a aceptar. Exacto. Ahora, la vacuna fue nada más un pretexto, ¿eh? Para pedirle un abrazo apretado a su crush. Digo, ya llevaba años. Qué bueno que ya le dijiste. Sí. La verdad. Pero bueno, no todo está perdido. Algunos desde chiquitos son entrones y aguerridos. Sí. Miren las nuevas generaciones. ¡Ay, no! ¿Y si los niños chiquitos no lloraron? No. Ay, estos americanistas de niños son adorables. Luego ya va el gorro. ¿Sabes qué? Por eso es mejor que tus niños aprendan a hablar con Dora la Exploradora y no con los tíos borrachos en las fiestas. ¿Oyeron eso? Cierto. No, lo que pasa es que no es un niño, güey. Es un señor muy chiquito, con una voz muy aguda. Y muy grosero. Tipo Margarito. Y muy grosero. Sí, muy grosero, sí. También. Pero bueno. Las tierras que vieron nacer a Gabriela Graf y a Ricardo Montaner, o sea, Venezuela, han padecido varios problemas políticos y sociales, como el de la inflación de 1,000,000% anual o constantes apagones. Pero esto se acabó, ¿eh? Por fortuna o por desgracia, ahora tienen a este superhéroe. ¡Auxilio! Ahora sí lo vamos a tumbar. Equipo, lo enfrentaremos juntos. Es un ataque múltiple. Sabotearon Guri. Ciberhackeo. Bombazo. ¡Eso es desgraciado! Es el drone electromagnético. A sus puestos. Si de los malos, yo vengo. ¡Bum! Espérate, yo te traigo aquí un regalo. Aquí te traigo tu super bigote. Debe estar muy orgulloso de él. Aquí te lo dejo. Y tu mano de hierro. ¡Bájale! Para pues, que honres aquí al ídolo. ¡Honrar de tu nación! A ese rolitaco, coño! ¡Su madre de verdad! ¿Qué dijo? Yo le tengo un mensaje a este personaje, este super no sé qué. Rolly Tranco, es ridículo. Métete este puño por donde no te quepa. Y a ver si te vas para Cuba, que es el único lugar donde te quieren. ¡Cállale! Es más, eres un marico mamahuevo ridículo. ¡Bajo! ¡Que te den! ¡Bravo! ¡Bravo! Wow. ¡Muy bien! Me gustó. Creo que no le gustó nuestro regalo esta acá, del bigote. No. Creo que dijo que chinga la madre América, ¿no? También. Bueno, pues resulta que pero la mejor forma... Estoy de acuerdo, ese es un pajú, mamagüe. Es un pajú. La mejor forma, al parecer, de bajar 30 kilos es haciendo que te dibujen en una caricatura, como hace Nicolás Maduro, miren. ¿Ven la diferencia? No, sí está igualito, el super bigote. Oye, ¿sabes qué? Ahora, aquí en México nada más espérense a que llegue Super Chairo y su fiel asistente, Super Mayera Sumida. Dos superhéroes. ¿Cómo hiciste? Ya sabes que si yo tengo la mollera sumida, tú tienes toda la cabeza sumida. Hasta acá. No, okay, no, no le ayudes. ¿Cómo que en dónde? Bueno,
Super Bigote, además, suena más como a nombre de superhéroe de la zona rosa, ¿no? Sí. Macho. Sí. De hecho, en las historietas de Super Bigote tiene un amigo mexicano que se llama Super Gediondo, Fernández Noroña. Eso no es cierto. Pero más que Super Bigote, uno pensaría que en Venezuela estaría Superinflación. Así es. Bueno, ese a ver, sí. si de los malos él se encarga, entonces Super Bigote en realidad es el archienemigo de Nicolás Maduro, Super Bigote. No entiendo. Sí. Lo malo es que el único superpoder que se le ha visto a Super Bigote es el de adelantar la Navidad a octubre. Es lo único que ha podido hacer ese gobierno. De hecho, Super Bigote es el único superhéroe que lucha por la injusticia y la desigualdad. Por joder a mi país todo lo que pueda y eso robarles lo están haciendo todo bien. Lo que tengan. Bueno, vamos contigo, Sofía Rivera Torres, los espectáculos. ¡Qué barbaridad, eh! Super Bigote fue una super mamá, pero bueno. Si usted pensaba que Daniela Luján era la hermana perdida de Belinda, se equivoca. Y es que acabamos de descubrir a la verdadera gemela del Belis. Mira nada más. Bueno, esta es Belinda, ¿no? ¿Tú crees? Sí, pues, ¿qué opinan aquí en el foro? ¿Es Belinda? Sí. Ok, ¿y ustedes en casa qué opinan? No los escucho. Oye, no. Se parece muchísimo, pero les tengo que confesar, aquí tenemos a la doble de Beli, que además es Beli Tripié. ¿Cómo es eso? O sea, tiene zapito sin el sa. ¡Ah! Exactamente, miren, aquí hay otro clip. Aquí, mira. Pero canta igualito, ¿no? ¡Canta idéntico! ¿Y sabes qué, Eduardo? Lo más chistoso es que ahí el doctor no tuvo nada que ver. Eso es por el playback. ¡Gran playback! Igualito se escucha, ¿estoy de acuerdo? ¡Qué chiste! Por razón. Pero bueno, como pueden ver, el parecido es impresionante. ¿Sí? Se parece más que las gemelas Lavas, Eduardo. ¿No te parece? Miren, aquí nada más este vis-a-vis. Mira, son idénticos. ¿Cuál es Belinda? Aunque se ve un poco. Neta, no sé cuál es Belinda. Neta es la de la izquierda, pero sí se parecen muchísimo. Wow. Mira, es Belinda y al enterarse de esto, Lupillo solo pudo exclamar... ¿Cómo chingados? No la había visto antes a esta doble. ¡Wow! ¿Viste esta acá? Es una Belinda con pene, güey. Ah, bueno, en ese caso es la Belinda perfecta, ¿no? O sea, es lo único que le faltaba. Güey, estoy de acuerdo. Es lo único que le faltaba a Belinda para ser perfecta para mí. Ah, un poco de pene. Yo siento que a Belinda eso nunca le ha faltado, ¿eh? La verdad. Sospecho que no. Ahora, ¿saben que la imitadora esa que acaban de ver también anda con Nodal? ¡Ah, oh! ¿Neta? No es Nodal, está que es cualquier cholillo con la cara tatuada. No, o sea, es que para mí que es Nodal, que al fin se tatuó la cara de Belinda encima de su cara y está cantando encima del escenario. Eso creo, eso sospecho. Bueno, dicen por ahí que una vez Giovanni Dos Santos se pasó de copas y las confundió y salió más feliz que nunca. Ahí se enamoró. Bueno, lo bueno de todo esto es que en unos 60 o 70 años también va a poder imitar a Luis May, o sea, ahí está bueno para rato. ¿Sabes qué? Es curioso porque se parece más a Belinda que la propia Belinda hace 10 años. ¿No? Es igualita Belinda, solo que ella sí tiene buen gusto en hombres. Mira, son tan, pero tan, pero tan parecidas que Nodal tiene que darles una manzana para saber cuál es la real. ¿Se acuerdan de eso? ¡Gracias, Sofía! ¡Bienvenida, Gabriela! ¿Qué onda, chavo? ¿Te sientes mejor después de lo de Maduro? Sí, ya descargué toda la furia que tenía por dentro. Pero bueno, Julio César Chávez se enfrenta cara a cara al COVID y se lo puso peor que al travieso. Las imágenes al regresar aquí importamos. Dale skip a las infecciones vaginales. Gabriela Gras. Mira, ya le vas a la América. No. No lo puedo creer. No eso puedo jamás. Creer. Jamás. Transformé. Fuchi. Bueno, la mayoría de las personas combaten el coronavirus con reposo y mucho cuidado, pero Julio César Chávez no es cualquier persona. Y es que resulta que recientemente informó que tiene COVID y mire cómo combate la enfermedad en su casa en Culiacán. Cheque. ¡Salte si tu madre coronavirus! ¡Salte si tu madre! ¡Que te vaya para allá! ¡Salte, güey! ¡Qué energía! ¡Salta, chingada!
Parece a mi hijo. Wow, se ve enfermísimo. Bueno, de hecho, nada. ¿Sabes qué? Antes de imaginar el coronavirus, se imaginaba que el costal era el SAT y acababa igual. No, así le decía, ¿no? Algo así. Entendí lo mismo, más o menos. Bueno, de hecho, el costal, el pobre costal se llama Fabiruchis, porque siempre acaba así, pues como lo vimos, ni modo. ¿Sabes qué? De hecho, Eduardo Yáñez tiene uno parecido en su casa, pero le pone caras de reporteros de espectáculos. No me falta el respeto. ¡Pum! ¡Qué buen costal! ¿Eh? Mira, entrenando se quita hasta la diarrea, me dijeron. No, bueno, no sé si se quita, pero sí se sale. Sí, sí. Todo. Quiero uno de esos costales, pero con la cara de Maduro. ¡Sáquenme! ¡Exacto! Maduro. Pero bueno, la verdad es que el coronavirus se fue nomás porque es que no entendió nada de lo que dijo el campeón. Ni el coronavirus, ni nadie. Exacto. Pero muchas gracias, Gabriela. Ustedes no se vayan porque ahorita regresando tenemos un final que nos va a dejar como Julio César Chávez estrenando costal. Llegó el outlet de bancos de... ¿Y tú vas a seguir con esa huevona? No, 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 ya. ¡Saca era, eso! Era chiste, ya, buena. Mira, buena idea que tu amigo confíe en ti. ¡Que confíe! Sí. Ay, ay. En Venezuela le diríamos que es una rata ese amigo. Sí, no hay que confiar en amigos gandallas. Sí, corre, porque saludos, cuidado, está acá.